En lo que va de este año, el ente rector de salud registra unos 12 casos de dengue en Pérez Zeledón. Sin embargo, en la institución hay mucha preocupación porque si la población se descuida, podría presentarse un brote. Por esa razón se está trabajando de lleno en informar a la población y que actúen. Nosotros, igual que siempre, ¿verdad? Igual que todos los años, trabajando en pro de destruir los criaderos o posibles criaderos que nos van a generar el mosquito Aedes aegypti, ¿verdad? Transmisor de las enfermedades que ampliamente la población costarricense conoce, ¿verdad? Dengue, Zika y chikungunya. Casualmente, este año ha estado tranquila en relación a años anteriores. Tenemos muy pocos casos, tenemos unos en 10, 12 casos, estamos verificando unos de esta semana que recién pasó. No por eso hemos bajado la guardia, inclusive la semana pasada hicimos una campaña de recolección. El director del área informó que en visitas hechas a muchas casas encontraron gran cantidad de criaderos, donde hallaron larvas del mosquito. Desgraciadamente seguimos sacando de las casas llantas, baldes con agua limpia acumulada, de los cuales estamos recolectando larvas y estamos haciendo los estudios científicos determinando que efectivamente sí son Aedes aegypti. Así es que debo contrastar estos casos que te digo que son poquitos, debo contrastarlo con que en efecto tenemos y seguimos teniendo el Aedes aegypti en nuestras casas, en nuestros patios y en nuestras maceteras. Por ello piden a la población estar alertas, que revisen sus casas y eliminen todo tipo de criaderos. La razón científica por la cual tenemos poquitos casos es porque hay relativa poca circulación del virus. Hemos visto que el virus tiene un comportamiento cíclico y entonces nos golpea muy fuerte durante un año y luego los dos años posteriores, pues no tan fuerte, pero sí aprovecho el espacio para solicitarle a las personas que se den una vueltecita por sus patios, que revisen, porque no podemos descuidarlos. De ahí que hay mucha preocupación de que aumenten los casos, porque la población no está teniendo conciencia. Tenemos todas las condiciones dadas para que ocasione un brote, para que se dé un brote. Tenemos índices de infestación, yo te he contado y le he contado a la teleaudiencia en entrevistas anteriores que nosotros tenemos sectorizados los barrios y las zonas residenciales y hacemos encuestas para tratar de calcular los índices de infestación, se llama, que en palabras sencillas es la cantidad o el porcentaje de mosquito que tenemos y en todos los sectores tenemos o en la mayoría de sectores tenemos para índices de infestación para arriba del 5%, lo cual nos hace propensos a que si se viene una persona infectada, si se da un poquito más circulación de virus, se nos da un brote. En el Ministerio de Salud se mantendrán brindando información constante para evitar más casos de dengue y hasta de Zika o chikungunya.